Esto es Destino 2011 y yo soy Julio Ligorría. Platicaremos esta noche con el doctor Eduardo Stein Varías. El doctor Stein, como se recordará, fue canciller del gobierno de Álvaro Arzu, momento en el cual se reanudaron las relaciones diplomáticas con Cuba. Posteriormente fue vicepresidente de la Administración de Oscar Berger. En ese periodo, Stein inspiró que el Estado pidiera perdón a la comunidad indígena por los excesos cometidos por el ejército durante el conflicto armado interno. Es el arquitecto de la política nacional contra la discriminación y el racismo. Formado por los jesuitas, fue director del Departamento de Comunicación de la UCA, Universidad Centroamericana en El Salvador, y más tarde se integró al Comité de Acción para el Desarrollo Social y Económico del Sistema Económico Latinoamericano. Entre 1994 y 1996 fue coordinador de la Organización Internacional de Migraciones en la región. El doctor Stein fue cabeza de misión de observadores de la Organización de Estados Americanos en dos elecciones peruanas, ganándose el reconocimiento internacional cuando rechazó la segunda reelección de Alberto Fujimori por considerarla irregular. Actualmente preside la Comisión de la Verdad, propiciada por la OEA para esclarecer los hechos relacionados con el relevo presidencial de Manuel Zelaya en Honduras hace poco más de un año. Aunque durante mucho tiempo se dijo que el doctor Stein había sido militante de la guerrilla, él siempre lo ha negado y ha negado la participación con los grupos insurgentes. Lo cierto es que su talento como hombre de Estado y defensor de intereses populares con visión estratégica nunca ha sido puesto en duda. El doctor Stein fue uno de los principales promotores del establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Por lo tanto, esta será una entrevista especialmente interesante. Bienvenido, doctor Stein, y gracias por estar con nosotros en Destino 2011. Muchas gracias por la invitación, Julio, a tus órdenes. ¿Cómo percibe la situación en Guatemala, doctor? Bueno, tenemos eh, realmente un país con atavismos y problemas y con una deuda histórica muy compleja que viene desde la colonia, no debidamente atendida y cuyos rezagos e inequidades brotan, eh, digamos, constantemente en la agenda nacional. Eh, por muchas razones también tenemos una serie de problemas acarreados por toda la región, eh, suma siendo parte del ámbito de influencia más cercana a los Estados Unidos, pero geográficamente, siendo un corredor de ilegalidad, eh, Guatemala también tiene una agenda de inseguridad ciudadana eh, verdaderamente complicada, y por último, dentro de esos eh, rezagos históricos y contemporáneos, pues Guatemala sufrió el embate de la crisis financiera global, mundial, que se expresó con toda furia en el 2008, en donde por primera vez nosotros no fuimos los equivocados, sino que eso vino de otro, de otro lugar, pero eh, el impacto vino a agravar situaciones problemáticas que ya teníamos. De manera que estamos enfrentando, eh, no con anticipación, sino ya abiertamente, un año electoral sumamente complejo. A finales del mes de agosto de este año, uno de los think tanks vinculados a la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos hizo un análisis y un diagnóstico bastante denso con respecto a lo que sucedía en el tema de la seguridad regional y particularmente... Indicaba que Guatemala estaba cercano a ser considerada como país un narcoestado. Eh, evidentemente, ellos hablan de un 40% de infiltración del narcotráfico y del crimen organizado en todas las estructuras sociales, políticas y legales del país. Y en ese sentido, llama la atención. A varios analistas, la falta de cooperación bilateral entre los Estados Unidos y Guatemala para enfrentar un problema de tan importante magnitud, es decir, problema verdaderamente serio que naciones como México y Colombia han tenido gran dificultad para enfrentar. ¿Cómo observa usted el tema de, de, de ese análisis que se hizo en el mes de agosto y que ha causado verdadera preocupación en diferentes ámbitos en el país? Bueno, conocí en su momento el estudio, he conocido también otros trabajos no solo en el ámbito de la defensa, sino también por otros think tanks norteamericanos. Incluso escribí un capítulo sobre el tema para un libro eh, promovido por el Diálogo Interamericano, pero creo que siempre el enfoque que viene del norte hacia nosotros es después de las fracturas y los raspones. Cómo curarnos las heridas que sufrimos, sin embargo, nunca han querido asociarse a nosotros. En el tema de prevención de raíz. Mientras aquel mercado no siga engulléndose los cientos de miles de millones de dólares en ilegalidad, no solo en droga, que se engullen y solo se dedique atención a países como Guatemala para los temas de contención o interdicción o, o persecución, eh, vamos a estar de nuevo. Eh, siempre tratando de curar las heridas después de que se produjeron y no de prevenir el que se produzcan antes. Esa inversión en donde sería injusto decir que los norteamericanos no nos han acompañado, es una inversión en donde todos somos corresponsables. Y quizá la principal responsabilidad en esto está en los sectores de poder guatemalteco que nunca han querido, digamos, ver el largo plazo más allá del ámbito de su sector productivo y no ver el largo plazo del país y de la región en su conjunto. Este tema del narcotráfico en particular, pero en general del crimen organizado, no tiene solución en Guatemala si se ve el país eh, aislado de lo demás. Las únicas soluciones posibles son regionales y en esta los Estados Unidos juegan un papel importantísimo eh, como mercado de consumo y destino, como eh, país con la tecnología y las capacidades para ayudarnos, eh, pero también como asociado a una reconstitución democrática eh, económica, social y ambiental en donde toda Centroamérica está imbricada. Durante la época en que usted fue vicepresidente, recuerdo que el Consejo de Asuntos Hemisféricos en Washington emitió un comunicado en el cual decía que prácticamente se había eh, deprimido, digamos, la, la, la actitud de los Estados Unidos y de los funcionarios de, de, en los Estados Unidos en relación a la ayuda que se podía brindar a Guatemala porque daban la batalla por perdida. Ese es un tema que vamos a tocar en el próximo bloque que me gustaría conocer. ¿Qué piensa usted al respecto? Recuerdo la reacción que usted tuvo, que fue una reacción muy coherente con lo que estaba sucediendo. Vamos a revisarla en el próximo bloque con el doctor Eduardo Stein. Volvemos en unos minutos.